Escorpión Tarot, ¿con quién estarás los próximos días? ¿Alguien nuevo, alguien que ya conoces, una persona del pasado, un casi algo? Vamos a saberlo justo ahora. Es la energía de febrero 2023. Vamos a ver cómo inicias el segundo mes del año inicial y te voy a dar ahorita mismo el signo zodiacal, posible fecha, ¿no? 4 días después de que veas este video, signo principal Tauro, Géminis. Ay, ese dado se escapa de caer. Géminis y Cáncer. Iniciales para ti, Escorpio. Puede coincidir con el nombre o el apellido de esta persona. Sí, esta persona especial con la cual usted estará en estas fechas. Aquí ha salido la F también en el piso, se me cayó. No olvides que puede coincidir con el nombre o el apellido de esta persona. Ahí está el mensaje, ¿no? Mensajito de los ángeles en el amor. ¿Con quién estará Escorpio en elemento agua? Ángeles y arcángeles, envíenme el mensaje indicado e ideal para estas personas. Mira hasta dónde voló esa carta. Veamos. Déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. En el amor es lo que le aconsejan para estos próximos días. No se anticipe, Escorpio. Usted siempre quiere estar previendo qué va a pasar, ¿no? No se anticipe. Te están diciendo, déjelo estar, espere ese momentico, deje el afán, no, usted no meta, no me meta la mano aquí, prácticamente le están diciendo los ángeles, mira, nosotros estamos obrando, espérese y usted pronto sabrá el resultado y pronto sabrá por qué le mandamos a esa persona, porque para muchos parece ser una persona que ya conocen o que ya hablan con ella. Veamos qué me aclara el tarot, por supuesto, Escorpio, veamos. ¿Con quién estarás próximos días? Ahí está. Parece ser una persona que está a distancia. Parece ser una persona que trabaja mucho o que probablemente usted conoció trabajando, estudiando o a través de las redes sociales que unen las distancias, ¿no? 7 de copas, que esta persona con la que usted va a estar es alguien que usted ya conoce, ya ha visto o ya ha hablado con esta persona. El paje de báculos también representa que es nueva, es decir, que entre ustedes dos aún no sucede nada en el área sentimental, para lo cual le estoy diciendo muy segura que usted en los próximos días no tratará con gente del pasado. Para usted vienen cosas nuevas, renovadas, pasado pisado. Parece ser que no te van a permitir el pasado para estos días, para febrero 2023. Ahí está. Efectivamente, me está marcando un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva situación sentimental. Probablemente alguien de Leo, Aries o Sagitario, una persona, repito, que esté a distancia, o quizás es una persona atleta que se ejercita, o una persona alta. 4 de oros, pero usted no está muy convencido o convencida de esto, o no lo estará para la fecha. Estará muy cohibido y muy indeciso y desconfiado, como siempre, ¿no? Escorpión es muy desconfiado. Y acompaña el 3 de copas. Esto me quiere decir que de pronto usted piensa que esta personita tiene más gente o que le genera mucha desconfianza de pronto de que sea así tan especial con más personas. Pero veamos qué dice el tarot, por supuesto. Aquí no trabajamos sobre supuestos, aquí vamos a los hechos. Entonces usted tendrá que decidir. Usted tendrá que decidir en los próximos días si da la oportunidad a esta persona o definitivamente no. Pues sus actos también podrían desmotivar mucho a esta persona porque sus palabras pudieran ser bastante hirientes para con él o para con ella en los próximos días. Sin embargo, me queda aquí una duda y es el pasado. Es el pasado. Yo no sé por qué siempre que tú quieres empezar algo nuevo viene el pasado a pisarte, ¿no? A pisarte la energía, ¿no? A removerte. Y es exactamente lo que pudiera ocurrir, ¿no? Viene el pasado con un perdón, viene el pasado con pidiendo una oportunidad. ¿La darás? No lo sé, porque aquí me sale la carta del 2 de oros diciendo entre dos cosas, entre dos personas, ¿con cuál será que me quedo? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero me dicen y me rectifican, es mejor lo nuevo, mil veces. Quiero que recuerdes, dicen los ángeles, que cuando algo se va de tu vida, es porque así lo queremos nosotros.
y el hecho de que vuelva pudiera empeorar o perjudicar tu próximo futuro sentimental. Qué fuerte, ¿no? Mensaje final para los escorpianos y escorpianas. Próximos días, febrero 2023 que viene. Ahí está. Un escorpio peleando entre la razón y el sentir, entre el quiero pero no puedo. Estas son tus dos personalidades, tus sentires y tu razonamiento. Eres una persona apasionada que ama y entrega, pero que desconfía todo el tiempo y está siempre a la defensiva con todos y con todo. ¿Qué te recomienda el tarot? Únelos, mézclalos de tal forma que puedas pensar con sabiduría y entregar hasta el punto límite. Último consejo espiritual, justicia divina. Todo lo que te está pasando te pasará, es un plan perfecto de mi Padre Celestial. Tú solamente reduce a cumplirlo. Él siempre te va a estar acompañando y cada decisión que tú tomes te la va a apoyar y te la va a acompañar. Like para más contenido. Te veo la próxima semana, Escorpio. Chao, chao.